En la actualidad, la Universidad Estatal de Long Beach no cuenta con un programa de estudios de periodismo en español, como algunas otras universidades de nuestro estado, como lo son la Universidad Estatal de Fullerton, Universidad Estatal de Northridge y la Universidad Estatal de San Diego. De acuerdo al periódico español El País, en la última década ha sido testigo de un crecimiento histórico de la población hispana en los Estados Unidos, que con 50 millones de habitantes, representa también un mercado de 30 millones de telespectadores, especialmente en español. El mercado hacia los hispanohablantes cada vez va creciendo más. Por ejemplo, Univision es una de las 5 cadenas más populares sin tener cuenta el idioma y compite con programas de noticias de ABC, CNN o NBC. Además, cadenas como BBC o Fox han decidido invertir agregando versiones en español como lo son ahora BBC Mundo y Mundo Fox. Las fuentes populares de noticias en Twitter, por ejemplo, como CNN, ahora tienen CNN en español, con 7.2 millones de seguidores, que es casi popular como la de inglés, con 12.3 millones de seguidores. De acuerdo a las últimas estadísticas del Departamento de Periodismo y de los medios masivos de comunicación en nuestra universidad, en el otoño del 2016, el 46% de los estudiantes eran latinos. Es por eso que acudimos a entrevistar estudiantes y profesores acerca de la importancia del periodismo bilingüe. Platicamos con la profesora Teresa Puente, quien será la instructora del que será el primer curso en la historia de la universidad de periodismo bilingüe. Es importante que los alumnos, tal vez alumnos quieren buscar carreras en medios en español o medios en inglés, pero de todos modos es importante que saben manejar, hacer entrevistas en inglés o español, traducir las entrevistas del inglés al español o al revés, y luego crear contenido, por ejemplo, artículos, videos, un programa de radio. Vamos a intentar una manera bilingüe también. También platicamos con el estudiante de periodismo Miguel Vargas sobre sus expectativas en cuanto a la primera clase de periodismo bilingüe que se ofrecerá en nuestra universidad. La voy a usar como una clase para que me enseñe cómo hacer historias en español, cómo hacer entrevistas en español también, y pues saber la diferencia en lo que es el periodismo en español y en inglés. Platicamos con el profesor de periodismo de nuestra universidad, John González, acerca de su experiencia como correspondiente de noticias en la Ciudad de México. There's really no comparison, actually. If you can speak two languages fluently, the advantage as a journalist is so profound. Particularly here in California and in pretty much every state in the United States. Hay mucho crecimiento en los medios de español. Por ejemplo, en muchas ciudades como Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles, hay más los programas de televisión, las noticias, por ejemplo, los canales Telemundo y Univision tienen más una audiencia más grande que los medios en inglés. Entonces, es decir, hay demanda para medios y contenido en español. Esperemos si este video les sea de mucha utilidad. Este es solo el comienzo de un futuro brillante para los estudiantes de nuestra universidad que les gustaría ejercer una carrera en los medios de comunicación bilingües, ya que se tienen más iniciativas para la creación de más clases bilingües, o mejor aún, solo en español. Los profesores del Departamento de Periodismo y Medios Masivos de Comunicación están disponibles para ofrecer asesoría a estudiantes que lo requieran.